Doña Pepa Alcaraz nos acompaña hoy en el estudio de Televisión San Pedro. Y bueno, hoy viene a anunciarnos algo muy muy especial y algo que se hace por primera vez, y sobre todo pues en el gran hotel, que ya es las relaciones públicas, y muy buenas relaciones públicas, porque realmente cuando ha llegado ha transmitido muchísimo, y eso es lo que va a transmitir sobre esta gala. Es un hotel muy bonito, el Hotel Elba, 5 estrellas, precioso, en término municipal de Estepona, aunque ya hoy día con esas buenas carreteras está todo muy cerquita de aquí de San Pedro y de Marbella. Bueno, pues, ¿cómo estás, Pepa? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo, de echar un ratito. Pues muchas gracias sobre por todo, venir. Claro que sí, y me ha costado un poquito llegar, pero por el tráfico, pero bueno, creo que esto lo vamos a superar ya mismo, lo tenemos superado. Y nada, para simplemente animar a la gente a esta gala benéfica, que es algo que es pionero sobre todo en la zona de Estepona, que es Unidos por la Infancia, lo que es la cadena Hoteles Selva, ha firmado un convenio con una ONG que es SOS por la Infancia. Entonces, con este motivo vamos a hacer todo, pretendemos hacer todos los años una gala para recaudar fondos. En este caso, todo lo que se recaude va a ir para montar una guardería en una zona del sur de Senegal. Es decir, que todos nosotros el hotel no quedamos con nada, simplemente todos los patrocinadores, que tengo que decirlo, que son Valle Romano, entonces ya veis que Joselito, los jamones más buenos del mundo, ¿verdad? Y también lo que es la Fundación SOS y nosotros que estamos, bueno, pues, prestando el sitio. Y la Fundación SOS, nosotros hemos hecho un acuerdo, todos los hoteles y todos los clientes colaboran con 1 euro. Es decir, es una cosa, no es obligatoria, pero es decir, el 95% colabora en esta causa, que es 1 euro de la estancia de un cliente, no supone nada. Con lo cual, hemos firmado un acuerdo hace poquito y vamos a hacer un poco la presentación de la gala. Y lo que quiero es el sábado 1 de octubre, empezamos a las 8, voy a resumir un poquito el programa. Empezamos, van a venir gente famosa, empezamos a las 8 con el fotocall, donde se vendrán toda la gente famosa, que ya estamos, que si llegan, que no llegan. Con lo cual, luego tenemos una cena cóctel servido, es decir, de pie. Y tendremos una cosa que a mí me parece maravillosa, que es la actuación del equipo olímpico de natación sincronizada. Es decir, lo vamos a hacer en las instalaciones de lo que es la piscina del hotel. Y a partir de ahí tenemos el flamenco famosísimo de Cecilia Gómez, que de hecho está este verano por esta zona, y ella ha colaborado, viene con todo su equipo, llegan el viernes y vamos a tener esa maravillosa actuación. Luego seguimos. Luego tenemos a Mónica Green, que es una cantante de sol muy famosa en Nueva York, y la gente puede conocerla porque era la que le ayudaba y cantaba con la orquesta Mondragón, una negrita muy potente. Ella va a amenizar y va a cantar durante la actuación de la natación sincronizada, con lo cual puede ser un espectáculo muy bonito. El tiempo nos va a acompañar, que yo ya lo creo, sí, yo ya hablaba con el que tenía que hablar, ¿no? Y nos va a acompañar San Miguel, que por cierto, felicidades a los eso, que, muy bien, y a los Rafael, ¿eh? Y luego tenemos un DJ J para terminar la velada con música, y todo esto en los jardines del Elba, y hasta que el cuerpo aguante, y todo por una buena causa. La entrada son 100 euros por persona, con todo lo que hemos dicho, todo incluido. Es decir, 100 euros por persona, que me parece que es un precio bastante razonable para todo lo que se aporta, entre comicena, todos los espectáculos. Creo que es razonable por una muy, muy buena causa. Así que animamos a todo el mundo que venga, porque va a ser bonito. ¿Esta asociación o fundación, qué es? ¿Asociación o fundación es fundación? Es fundación. Tiene también que ver con UNICEF, ¿no? Porque correcto. Si estamos hablando de los niños, ¿no? Sí. Es también con UNICEF. Sí, es por la infancia. Sí, todo lo que se destina es para la infancia en todos los países. Bueno, en este caso con un proyecto concreto, que es la guardería que se va a montar en Canú. Eso está en el sur de Senegal. Y que necesitarán pues muchas cositas, porque mucho más, con la crisis que tenemos médicos, aquí, pero o sea, que es un sinfín, ¿no? Sí, yo sé que yo reconozco que no es la mejor época para nadie, porque es crisis, pero bueno, yo creo que hay gente que puede colaborar, porque hay gente que sí puede permitirse a lo mejor 100 euros gastárselo por una muy buena causa, porque estamos en crisis, pero también nos olvidamos de los peores que estamos, que nosotros, ¿no? Bueno, me imagino que también el ayuntamiento de este sí, todo, por supuesto, ha sido nuestro padre, todos, ¿no? Colaborarán todo. También y estarán presentes. Tengo que dar las gracias de parte del director y todo el hotel, que de verdad todo lo que hemos pedido, todo lo que nos han, todas y toda la gente, todo, desde los transfers, desde la aportación de comida, desde el ayuntamiento de Estepona, hemos tenido colaboración 150%, con lo cual eso ya es muy muy positivo de cara al futuro. Es decir, para ¿cómo hacer va proyecto, la venta de los tickets, Pepa? Pues bien, vamos bien, lo que pasa que la gente hasta última hora tampoco se ha movido, claro, y también tenemos, porque hay un paquetito que vendemos con alojamiento, con lo cual de cara al fin de semana, clientes que se van a alojar y que van a participar, y luego ya también, incluso clientes del hotel que quieren, en que ya tienen su reserva hecha y que van a participar con nosotros, pero que cuanta más gente mejor.
¿Cuántas se espera? ¿Cuántas personas? La idea es 150, 100, 150. Que es un poco, está bien. Es un poco, le hemos hecho el cálculo para también por la capacidad que tenemos, porque no es un hotel grande, pero lo que es. Es un hotel precioso y los jardines. Y el spa, estupendo. Que nada más que por ver los jardines merece la pena ya ir. Hombre, las vistas, estamos en primera línea de playa. Primera línea, precioso. Y el personal es simpaticísimo. ¿Cómo ha ido este verano? Yo aprovecho ya para hacer un balance de cómo ha ido este verano. A mí este verano llevo 7 años desde que se abrió el hotel y este verano hemos tenido una ocupación bastante buena. Cliente con buena calidad y eso es positivo. Es positivo. Famoso que han pasado también. También, ya lo sabes, ¿no? Que estuvimos allí, ¿no? Sí, con el famoso posado de nuestra amiguita Ana Obregón. La verdad que fue. Aunque el día estaba un poco así de tiempo, pero luego salió todo. Está espectacular, Ana Obregón, que tengo que decir. Es verdad, Y aparte es muy. Y los clientes con ella, la gente muy sencilla, un trato muy, muy cordial, ¿no? Es decir, a mí me pareció muy, muy simpática, Y bueno, y volviendo a la gala, Unidos por la Infancia. Es la primera que se hace ahí en Estepona. ¿Cómo ocurrió, no sé, el sentaros y el hablarlo y decidir tomar la decisión de que fuese justamente en Estepona, que escuchamos más galas pues por Marbella, por no sé qué, pero a lo mejor pues galas así de este tipo benéfica no se han escuchado tantas Pues tantas yo veces, creo ¿no? que una de las razones más importantes, aparte de que se ha firmado hace poquito SOS, pues nuestro director Giancarlo Porcu es una persona que ya viene de hoteles y con una trayectoria muy importante y suele hacer galas benéficas y ha sido una manera de decir vamos a hacerlo en Estepona para promocionar también la zona y ayudar a lo que es la fundación, como se ha firmado hemos firmado con ellos ahora 2 o 3 meses, es decir, a nivel cadena, en todos los hoteles de la cadena, y hemos decidido que Giancarlo Porcu en este caso, como él tiene bastante trayectoria, ha hecho de hacerla ahí con muchísimo gusto y la está organizando y está involucradísimo y con una gran ilusión que nos ha transmitido a todos. Bueno, esperamos que también se quede mucha gente, que se aloje mucha gente, porque después de beber esos buenos vinitos y ese jamoncito y tal, por lo que apetece luego quedarse allí. Claro. ¿No? ¿Qué ocupación normalmente? ¿Cuántas habitaciones tiene? Tenemos 204 habitaciones. Pues aquí hay para alojar. Sí, para todo. Cuando sean las 2 de la mañana, esté todo el mundo un poquito alegre, le decimos, mire usted, una habitación vista al mar. El día 1 empieza, el día 1 es el día de la gala, ¿no? Se estrena el mes de octubre con esta gala benéfica, que ya pensamos que ya no había más gala ya este verano, pues ya seguimos una prolongación del verano. Vamos. Con esta temperatura tan buena, aunque estemos en otoño, y prolongación también de las galas, como es la gala de Unidos por la Infancia, que suena muy bien, todo lo que sea por los niños, ¿verdad? Que es la parte más indefensa y la que peor lo pasa. Entonces, para que estas personas, pues por lo menos tengan lo mínimo que hay que tener, ¿no? Que es a lo mejor escuela, médico, lo mínimo. Sí, ¿no? Que es cierto. La parte, lo que es por parte de dirección y por parte de todo el personal, todo el mundo está muy involucrado, es decir, que tenemos ganas de que salga porque al fin y al cabo es una manera de colaborar. Claro. No sé, entre todos está aportando todo el mundo en trabajo, en horas, en lo que haga falta, ¿no? Yo creo que es una manera de ayudar también, ¿no? Darle conseguir que estos niños tengan su guardería. Esperemos que después de esta gala. Pues luego vengo, te la cuento. Mucha también. Que yo voy a estar, ¿eh? Ay. Yo ya estoy acreditadísima. Ya dando la acreditación, ¿no? Así que estaremos allí. Lo que sí me gustaría que recordaras, Pepa, si es posible, teléfono para reservar, para que, no sé, luego no haya problema la gente, porque hay veces que, ¿verdad?, que se encuentran muchas galas que en la puerta vienen ya arregladas para sacar el ticket y se ha encontrado muchas veces que es que no hay ya, porque si es que se han puesto a lo mejor, y más cuando se ha sentado, en este caso no, pero que hay un espacio, entonces que la gente esté cómoda, entonces que vaya la gente de buena primera a presentarse, pues lo mejor es llamar y para cualquier cosa, para un restaurante. Yo siempre aconsejo llamar. Para el spa, para el talazo spa, para cualquier cosa. El talazo, ¿verdad? Que es precioso, que yo voy ahí próximamente, aunque todavía no lo conozco, pero ya lo contaré yo aquí a nuestros telespectadores. Claro que sí. Un día te invito yo, que ya lo he dicho, ¿eh? Y ya vamos con cámara y todo, y sacamos allí todo. Muy bien. Vamos a recordar, si te parece, Pepa, teléfono, todo para reservar. Habéis dicho, sin paquete, 100 euros, ¿no? Solamente asistir a la gala. A la gala. Y el paquete con habitación para quedarse allí esa noche. Son 180 euros por persona, es decir, con lo que es la noche y el desayuno del desayuno de buffet del día siguiente. Correcto. Estupendo. Y reserva, ¿dónde? 24 horas a través de la recepción del hotel o a través de normalmente del director Giancarlo Porcu, se llama él, coge directamente las reservas, pero la recepción está informadísima y tiene los tickets para las entradas, con lo cual cualquier persona a cualquier hora puede comprar la entrada en la recepción del Hotel Elba, Gran Hotel Elba Estepona.
el teléfono 952 80 9200. Bueno, qué bien. A mí me gusta mucho también lo de poner una actuación que sea natación sincronizada, algo súper original, porque no es una cosa que se vea a menudo, o sea, una cosa que no se suele ver, y realmente es muy bonito. Alguna vez lo hemos visto retransmitido en televisión, que hay concursos y tal, y es precioso, ¿no? Lo hemos visto muy pocas veces aquí en la costa. Sí, que es cierto, ¿no? Algo bastante original, y aparte el equipo de natación es nacional, es decir, que... Qué bonito. Y viene Ana Tarrés, que viene con ellos, la verdad que sí, y aparte ha amenizado con la música de Mónica Green. Y Cecilia Gómez, que ya la vimos, fue... Bueno, Cecilia Gómez, que ya todo lo que se juega hablar de ella Galletana, sobra. Gómez, que Galletana, toda la vida, ¿no? Sí, el flamenco de Cecilia Gómez ya... No se puede hablar porque ya todo el mundo es muy buena. Bueno, muy... Pues imagino que mucho trabajo, pero al final veremos los resultados. Claro, sí. El sábado día 1, ya estrenando mes de octubre, ¿a partir de qué hora? 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, otra vez el teléfono lo pondremos en pantalla, por favor, llamar, informaros de lo que se haya quedado en el tintero, que no, a lo mejor pues alguien quiere saber más sobre estos niños, dónde va a llegar. Luego también informaremos de lo recaudado después de la gala, de lo recaudado, de dónde va todo, y que es algo que realmente hay que apostar por estos niños, que es el futuro, y ayudarlos en todo lo que se pueda. Repetimos el teléfono, Pepa, ¿te parece? Sí, Gran Hotel Gachepona, Talaso Spa, 952 80 9200. Gracias, Pepa, una promesa muy simpática. Gracias. Y qué bueno que sabes que tienes tu casa. Que estaré en la puerta, para recibir a los clientes. Para lo que necesites, Pepa. Claro que muchas sí. Gracias. A ti, ¿eh? Esperamos que todo vaya bien. Claro y ya ve mucha gente, y que se recaude lo máximo posible para ayudar a estos niños en el sur de Senegal. Pues muchísimas gracias.